Muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios de información. Habíamos acordado varias ocasiones visitar Colima y por una o por otra se había pospuesto, ¿no? Entonces aquí estoy muy contento, tenía tiempo que no veníamos. Estamos aquí, la 4T ha llegado, compañera gobernadora Indira Vizcaíno. Estamos fortaleciendo en los recorridos nuestro trabajo de unidad. Yo ponía los bueyes delante de las carretas, decía yo, la unidad de los partidos, no, primero la unidad del pueblo, luego la unidad de los partidos del movimiento y la unidad del movimiento de PT, Morena y Verde, Morena, PT, Verde, Verde, Morena y PT. Y esta semana ha sido muy intensa porque hace muy pocos días en un jurado de Nueva York se declaró culpable de 5 delitos a Genaro García Luna, 4 que tienen que ver con narcotráfico, con crimen organizado. Y ahora sí que yo se lo había dicho hace 14 años. Yo fui legislador en 2009 y en todas las comparecencias le dije lo que era un asesino que estaba vinculado al Chapo, que también su jefe que usurpaba la presidencia, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y es importante comentarlo no solo por lo reciente de la sentencia, sino por la desvergüenza de la derecha, la inseguridad que vive el país. No es que nosotros estemos volteando atrás siempre, sino es producto de esa mal llamada guerra contra el narco, que en realidad fue un acto perverso de Calderón, que por legitimarse combatió a los grupos criminales diferentes a los del Chapo Guzmán. Fue un hecho verdaderamente deleznable por el que Calderón eventualmente tendrá que responder. Y el juicio pues no dejó lugar a dudas, porque aunque la prensa lo subestimó, lo desestimó, decía que no había pruebas cuando tiene 700 millones de dólares en bienes inmuebles y en dinero, que es una montaña de pruebas y que nuestro gobierno está reclamando, disputando jurídicamente con el gobierno de Estados Unidos, que quiere quedarse con ese dinero que debe ir al instituto para devolver al pueblo lo robado. Pone a la derecha una condición muy difícil, aunque también hay que reconocer que a pesar de esa sentencia, el domingo pasado llenaron por primera vez el Zócalo de la capital del país, que es una señal de crecimiento de la oposición. Sin duda, no hay que escatimárselos, pero no les da. Nosotros llenamos el Zócalo por décadas antes de llegar al gobierno. Estamos tranquilos porque estamos trabajando abajo, se tiene el respaldo del pueblo. Y también en esta semana, para terminar y habría preguntas, se ha dado un debate muy fuerte por la propia manifestación, desinformando, mintiendo. Ha dicho que queremos desaparecer al INE, cuando es el propio Tribunal Electoral el que ha anulado, sin tener facultades para ello, primero la convocatoria que emitimos en la Cámara de Diputados. Es una atribución exclusiva nuestra elegir a los consejeros, tenemos que elegir 4, se va Lorenzo Córdoba y se va Ciro Murayama, están enloquecidos por ello. Y la anuló el tribunal, sin darnos derecho a audiencia, con un documento apócrifo, a pesar de que fue unánime, todas las fuerzas políticas, todas las diputadas y diputados votamos esa convocatoria y la anuló el tribunal en diciembre. En diciembre mismo pudo habernos dicho, en esa anulación que hizo y que nosotros por prudencia volvimos a emitir una nueva convocatoria, en diciembre mismo pudo habernos dicho que debía encabezar una mujer, que quién sabe dónde saca semejante resolución, pues no lo hizo, ahora no lo acaba de plantear, que debe haber alternancia. No existe el criterio de alternancia, eso es un atropello del órgano, del Tribunal Electoral. Nosotros no tenemos ningún problema, simpatizamos con la idea de que una mujer pueda encabezar, pero no forzosamente. Hay 2 quintetas de hombres para que sean 5, una de mujer para que sean 5 y 5, y hay una quinteta mixta de mujeres y hombres para que la persona más capaz, más allá de su sexo,
encabece el órgano electoral. Nos están golpeteando, están diciendo que el plan B busca desaparecer al órgano electoral, que viola el marco constitucional, una sarta de barbaridades. Bueno, ayer yo no sé, con eso cierro, la derecha con qué ha derramado más lágrimas, y con la determinación de cancelar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, o si ayer con la salida de Edmundo Jacobo, que ahora resulta que es un pilar de la democracia en nuestro país, un mártir de la democracia y un creador de la democracia en México. No tienen vergüenza ese hombre, que como lo comentó ayer el compañero presidente, lleva 30 años en el órgano electoral, 14 como secretario ejecutivo, no lo elige nadie, gana cerca de 300,000 pesos mensuales y es una figura innecesaria en el órgano electoral. Pero bueno, ayer vimos inclusive en el órgano, en la sesión que tuvo, los desplantes de Lorenzo Córdoba, que insisto, ya está francamente enloquecido en su actitud, no de árbitro faccioso, sino de jugador de la derecha. No me extrañaría verlo en breve, tiene que esperarse 3 años, creo, no recuerdo el plazo exacto, pero no me extrañaría verlo como candidato de la derecha eventualmente. Pues eso es lo que yo les comentaría. La próxima semana el Pleno de la Cámara va a discutir esta determinación de la Corte de que tenga que ser obligadamente mujer quien encabece el órgano electoral, y hay una posición unánime de rechazo, no solo de la Junta de Coordinación Política, sino de las fracciones parlamentarias, y seguramente lo verán manifestado mañana, la próxima semana, en el Pleno de la Cámara. Eso generará una situación sin precedente, porque reitero que el tribunal no tiene facultades para intervenir, pero alegarán que sus sentencias son inatacables. Es una verdad a medias eso, porque son inatacables cuando se trata de procesos electorales, y no es el caso. Entonces, esta es la situación en la que nos encontramos. Y cierro, digo desde hace rato que cierro y no cierro. Cierro, pero como voy cerrando despacito. No hay campaña, no hay campaña, pero se discute quién puede ser el compañero o compañera que releve al compañero presidente. Yo ya dije que quiero ser el relevo del compañero presidente. El PT ha determinado desde el año pasado que en su momento voy a hacer su propuesta para la encuesta de la coalición Morena PT Verde. Yo estoy muy agradecido, muy honrado, y también esta visita se da en ese marco, ¿no? Estamos a sus órdenes. Habíamos acordado varias ocasiones visitar Colima, y por una o por otra se había pospuesto, ¿no? Estamos a sus órdenes para las preguntas que tengan. Sí. Si bien nos viene a contextualizar una situación nacional, sí, de lo que ha sido el Plan B, el INE, la cultura de Noroña, pero en lo que respecta a Noroña, finalmente se vanagloria el PT, Morena, de que se hizo justicia, pero la justicia la hizo Estados Unidos, no México. Sí, claro. Se pide incautar bienes y que vengan a México, pero México hizo la justicia, hizo Estados Unidos. México tiene años esperando justicia, incluso si lo aterrizamos en el plan de Colima, hay muchos pendientes con la justicia que desde el arribo de Morena no han tocado a nadie. No, se acusó a la administración pasada de corrupción, se acusó de saqueo, se acusó de malversación de impuestos, pero el gobernador haciéndose en campaña en el Estado de México. ¿Cuál es su percepción de lo que sucede en Colima? Bueno, no solo de lo que sucede en Colima, porque hiciste un planteamiento que merece respuesta. Pues claro que no se le juzgó en México. Si se hubiese juzgado en México, ya estaría libre. Ya lo hubieran parado un juez corrupto como a Cabeza de Huevo, ex gobernador de Tamaulipas, que lo acaban de amparar, que dijeron que tenía doble fuero. Ahora resulta que en este país hay fuero del Estado y fuero federal. Eso es una patraña, solo hay uno solo.
o ya le hubieran regresado sus cuentas como lo hicieron con la esposa de García Luna, que no tenía ni unas horas de que lo habían declarado culpable y ya le habían liberado las cuentas que estaban congeladas, como se le dice coloquialmente, por una, no por un juez, por tres jueces federales corruptos, o como lo que está haciendo el Tribunal Electoral de interferir donde no tiene facultades y nadie lo llama. O sea, no, claro que no hay justicia en el país, está totalmente corrompida, está podrida. Hay que cambiar ese poder judicial. Yo estoy insistiendo en que convoquemos a un Congreso Constituyente para hacer una profunda reforma a la Constitución y hacer otro poder judicial, porque ese poder judicial, desde el ciudadano de a pie que no recibe justicia, que es atropellado, que se le han inventado. O sea, ayer que venía para acá, yo le doy mi número telefónico a todo mundo. Me habló un hombre de La Laguna para decirme que a su sobrino habían entrado, roto la puerta, lo habían detenido, lo habían torturado, acusado de que vendía droga. Tuvo que pagar 15,000 pesos para que lo soltaran, desde cosas de ese tipo hasta lo que estoy comentando. Pues claro que no, y qué bueno que no fue juzgado acá, insisto, ya estaría libre. También es válida, en ese sentido sí es válida tu crítica. Yo no tengo duda de que habría que proceder contra los exgobernantes, en el caso del exgobernador de Colima, sin duda, porque deben tener elementos de corrupción. El problema es que el Poder Judicial responde al viejo régimen. Ahora es nuestra obligación presentar los cargos, pero luego no se entiende. Imagínate, si hay gente de la prensa que no percibe la diferencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo, pues en el pueblo menos. Y entonces tú haces el proceso, lo sueltan y a ti es a quien te reclaman. Entonces hay compañeros, compañeras, empezando por el compañero presidente, que ha decidido, él dijo desde un principio, yo voy a dar la vuelta a la hoja, si la gente en la consulta dice que se les juzgue, pues lo hacemos, y si no, no, porque él está muy claro de la corrupción del Poder Judicial. Entonces, y por supuesto que el dinero de García Luna debe regresar a México, es dinero de México. El que haya sido juzgado en Estados Unidos no quiere decir que los bienes mayoritariamente estén allá o que a ellos les corresponda. No hay ninguna ley internacional que diga que el lugar donde te juician se puede quedar con los bienes que están en litigio, y por eso por primera vez nuestro gobierno está litigando los 700 millones de dólares de García Luna, que no todos están allá, una parte está acá, y si ganara el litigio Estados Unidos se los tendríamos que entregar aunque estén bajo nuestra responsabilidad y bajo nuestra custodia. Entonces es un juicio correcto el que hay sobre los bienes de García Luna. Adelante. Usted fue, por no decirle el pitonito, pero sí, tampoco el niño, ni a Zaratustra, pero usted fue el único. Exacto. Que desde el principio de todo Israel dijo, este señor es una persona que debe estar. Así fue. ¿Y le atinó? No le atiné, yo sabía que era verdad. No me habría atrevido a decirle lo que le dije, hubiese sido una irresponsabilidad, por más libertad que tengas como legislador. No, pero yo no es el caso. Yo todo lo que he dicho lo he sostenido. Hay que recordar que no solo le dije que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo, que iba a acabar en la cárcel, sino le demostré que tenía propiedades por 42 y medio millones, ahí está el video, y dijo que su última casa de 20 millones la había comprado a crédito y fue falso. Después demostré que la había pagado de contado y no podía, con el sueldo que tenía de 150 mil pesos, tener bienes por 42 y medio millones, y a pesar de eso no le hicieron nada. Es como lo que ya dije, en el juicio de Nueva York decían, no hay pruebas, 700 millones de dólares en bienes inmuebles, ¿cómo no va a haber prueba? Pero parece que no habías terminado, dime. Ahora, lo único que sí me queda la duda es, porque ya le el señor es culpable. Sí. Dijo, sí. Falta que lo sentenció un juez. Sí. La pregunta aquí es, ilústrenme, en este actual gobierno, tal vez Andrés Manuel, ninguno, no es que meta las manos al fuego, es que no somos lo mismo, es que nosotros no trabajamos con los grupos criminales, es que nosotros hemos combatido. O sea, lo de García Luna es muy grave, pareciera no verse, no es un asunto,
es que tú atinaste, es que le... No, no, o sea, 14 años, hace 14 años, todo mundo sabía y no se lo decía. Hay complicidad, perdón que lo diga, pero hay complicidad en los medios de información. Y no me refiero a los trabajadores de los medios, sino a los medios de comunicación, que son, además de responsables de informar, son negocio. Y en la parte del negocio, o sea, hay un libro ahí que se llama El Licenciado, acredita todas las facturas que pagó a Televisa García Luna. Ahí está la información, no, no, o sea, no. Anabel Hernández, cuando no estaba perdida políticamente hablando, hizo el libro Los Señores del Narco, que está lleno de elementos de información sobre el tema. Y entonces, por eso. O sea, por eso. Y había notas periodísticas perdidas allá en la parte de atrás de los medios, de periodistas valientes que señalaron lo existente. Yo te digo a ti, ¿quién es el funcionario del gobierno que está trabajando para un grupo criminal? Yo te lo pregunto. Si tú te atreves a decir quién es el García Luna, dime, ¿estás diciendo que Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública, trabaja para un grupo criminal? No, no estás diciendo eso. ¿Estás diciendo que los altos mandos de las Fuerzas Armadas trabajan para un mando criminal? No, no estás diciendo eso. Estás haciendo lo que hace la derecha de querer empatarnos, decir que somos lo mismo, que representamos lo mismo. No, no representamos lo mismo. Nosotros hemos luchado contra eso. No son los mismos, sin embargo, hace un par de días en el Congreso del Estado de Colima se aprobó la privatización de las carreteras estatales apoyadas por el PT. Sí. Pues yo que se había señalado y se había puesto en contra en la administración anterior, que también se había puesto sobre la mesa la privatización de las carreteras, bueno, pero en ese momento se opuso PT y Morena, pero ahora... Bueno, no con, primero no conozco, o no, no has terminado. No, no, eso no habla de la privatización. No, no, con, no, no. Sí, bueno, ahorita, si ella lo considera, te comentará algo, pero a ver, primero me parece que lo que estás diciendo es una barbaridad, porque las carreteras estatales son libres, no tienen casetas, no tienen cobro, no tienen nada. Y si alguien decidió tomar esas carreteras para darles mantenimiento, yo no veo qué beneficio vaya a tener, no veo para qué las hayan privatizado, porque no hay ni habrá. No puedes hacer de los caminos públicos caminos privados. Eso está prohibido constitucionalmente. Y si hiciesen eso, simplemente se echaría atrás, porque eso es imposible de realizarse. ¿No? Que no sé a qué le llames tu privatización de las carreteras, porque más de las carreteras, o sea que ya no habrá ni una sola vía de comunicación que no tenga costo en el Estado, eso sería un despropósito. Pero como dicen los abogados, aceptando sin conceder que lo que estés diciendo sea así, estás diciendo una barbaridad, porque no somos lo mismo, estamos hablando del narco. Estamos hablando del crimen organizado. Estamos hablando de un gobierno que se robó la presidencia y que encima de haberse robado la presidencia bañó en sangre al país diciendo que estaba combatiendo a los grupos criminales y su principal responsable, dice Calderón, solo una persona. Sí, cabrón, nomás que se te olvida el pequeño detalle que esa persona era tu jefe de la Secretaría de Seguridad Pública y que tú lo pusiste ahí. Solo le falta decir que no lo conoce. El PAN dice que no estaba afiliado. ¡Ay, qué bueno! Tan preocupados que estábamos de que fuera a estar afiliado a Acción Nacional, aunque sirvió a dos gobiernos paniaguados, al del Cabeza Hueca de Fox y al de Calderón. No, no somos lo mismo, compañero periodista. No somos lo mismo. ¿Por qué después de cuatro años? ¿Perdón? ¿Por qué después de cuatro años hasta ahorita se dan cuenta que el gobierno federal usted ya había denunciado? Porque hasta ahorita le salió lo defensor, no, no creo. Se sabe, bueno, pues desde que entró, que es cuando nosotros tenemos responsabilidad. O sea, entonces, yo presenté una denuncia hace 12 años contra García Luna. Hace 12 años. No pasó nada. No, nosotros actuamos. Y hay expedientes abiertos contra García Luna.
A mí lo que me asombra es que pareciera que ustedes están indignados porque metieron a García Luna y lo hayan declarado culpable. Pareciera que ustedes no les gusta que hayamos tenido razón y que hayamos demostrado lo que son los paniaguados. Pero yo creo que más allá de simpatías, a lo mejor hasta participaron en su derecho en la marcha del pasado domingo. Yo lo respeto, pero seamos serios en los planteamientos. Te reitero que hay denuncias contra él. Te reitero que hay denuncias contra él. Te reitero que hay denuncias contra él. Bueno, el Poder Judicial no nos responde. Es lo que no quieren entender. Que el Poder Judicial libera a los delincuentes, que el Poder Judicial está corrompido, que el Poder Judicial liberó a Rosario Robles a pesar de haber robado 5,000 millones de pesos, que la metimos a la cárcel, hicimos el proceso y ya la liberaron. ¿No se actuó? ¿No se actuó contra Cabeza de Huevo? ¿No se actuó contra las cuentas de la señora Pereira que se las acaban de regresar? Pues estaban congeladas. ¿Cómo que no se actuó? O sea, lo que está pasando es que el Poder Judicial está corrompido y ustedes lo viven todo el tiempo y no dicen nada. Ustedes perciben, inclusive en familiares, en vecinos, en amigos, cómo los atropellan, cómo los extorsionan, cómo los meten a la cárcel ilegalmente y no dicen nada. ¿No actuamos? Nosotros estamos actuando todo el tiempo. No somos lo mismo. También está preso Cárdenas Palomino y también está preso el otro subsecretario. Por cierto, aquí en México, alguno de ellos, todos están presos, todos los subsecretarios. Al que era responsable del combate contra los grupos de narcotráfico, lo nombraron policía del año, igual que a Cárdenas Palomino. Todos están presos. Solo nos falta el comandante Borolas, perdón. Debe de ir. ¿Cuál será el conducto para? Te voy a decir qué va a pasar cuando nosotros en 2024 tengamos el nuevo gobierno. Lo vamos a meter a la cárcel, no va a pasar nada mientras este Poder Judicial, pero como vamos a hacer otro, va a acabar en la cárcel. Ese compañero igual hace 14 años pensaba que no iba a pasar nada. Y pensaba que por más que le dijéramos, se iban a burlar de nosotros y pensaban que nunca íbamos a tener la presidencia y pensaban que nunca íbamos a hacer obras sin deuda y pensábamos que no íbamos a poder responderle a la gente y pensaban que no iba a haber justicia social en el país, pero en eso estamos trabajando. ¿Cómo se está trabajando para esa reforma del Poder Judicial? Ya dije que en lo personal creo que hay que hacer otro Poder Judicial. Eso es lo que yo creo. Y el compañero presidente ya dijo que a él no le da. La primera reunión que tuvimos, ay, si nos regalan un cafecito porque acá nos tienen castigados. La primera reunión que tuvimos con el compañero presidente como presidente electo a los 8 días de la elección, nos dijo, yo lo tengo grabado en la memoria, nos dijo, yo haría otro Poder Judicial, pero no lo voy a hacer. Si así lo acusan de dictador, solo voy a nombrar a los ministros de la Corte, a proponer a los ministros de la Corte que me corresponde. Acaba de declarar esta semana que el nuevo gobierno le tocará hacer una reforma judicial. Yo creo que hay que hacer un Congreso Constituyente, ya lo dije. ¿Se prevé que en esta gira asista con la gobernadora? No lo tengo previsto, fíjate lo que... Te responde una vez ahí, lo que han hecho en mi caso, la mayor parte de gobernadores, gobernadoras, es hacerme una llamada, darme la bienvenida y tan tan, ¿no? En algunos casos me han acompañado eventos como ese, mi amigo, el gobernador de Sonora, y ya nos tienen abiertos procesos en el INE. Entonces yo creo que los gobernadores, gobernadoras están actuando con prudencia frente a esa situación. ¿Cuál es la segunda? La otra pregunta del trabajo legislativo. Viene como coordinador de afiliación. No, así es. ¿Qué trabajo legislativo es el que está, que quiere platicarles a la gente que está haciendo en el centro de reunión? Pues el que les acabo de comentar a ustedes, por ejemplo, del debate sobre la elección de los consejeros. Es un tema muy importante. ¿Qué es el que quiera promover o que haga falta que se estén planteando? Bueno, por ejemplo,
te platico, y a lo mejor valía la pena platicarle a la gente. La próxima semana pienso presentar una iniciativa para prohibir el uso de la alta fructuosa para endulzar. Genera diabetes, genera obesidad, genera un daño bárbaro a la salud. Yo le digo a la gente si le darían veneno a sus hijos, a sus hijas, dicen que no y le dan Coca-Cola todos los días, que es terrible. Entonces, no vamos a prohibir la Coca-Cola, ¿no? Eso sí se hace una revolución. Solo vamos a prohibir que se use el alta fructuosa para endulzar y que sea azúcar lo que se endulza. Déjenme acabar porque está muy difícil no terminar una pregunta e ir a la otra. Déjenme acabar, compañero, has hecho muchas preguntas, déjame acabar. Serénate, tranquilo. Entonces, por ejemplo, pero voy a hablar de mi aspiración, hombre. O sea, las cosas como son, no hay campaña, pero se discute. ¿Quién puede ser el relevo? Yo ya dije que quiero. Eso es a lo que vengo, a recorrer al país, a platicar, a asumir mi posición de representante de la nación y a comentar con la gente cómo ven las cosas, ¿no? No estoy ni enmascarando ni violentando la ley, sino estoy en mi ejercicio, de nuestro ejercicio de libre reunión. Yo le agradezco mucho a mis compañeros, sobre todo a Joel, porque él fue muy insistente, porque efectivamente hace tiempo que debimos haber visitado Colima. Entonces yo les agradezco mucho, la verdad, el esfuerzo. Ahora sí, perdón. En el tema de las aspiraciones, si Morena no lo elige usted como candidato, vamos el Partido ir. Del Trabajo sería no. independiente no. para competir. No, vamos a ir unidos. Morena, PTV. Yo, es público que critiqué que se rompiera la coalición en Coahuila. No comparto. Estoy convencido de la unidad. Lo comenté al principio, unidad del pueblo, unidad del movimiento, unidad de los partidos Morena, PT, Verde. Yo estoy convencido que por ahí. Diputado, ¿por quién cree que usted respalde sus aspiraciones? Porque aquí vemos en Colima muy entregados a Claudia Sheinbaum. No, a ver, hay... Yo he insistido con el PT a nivel nacional, no solo aquí, a nivel nacional. Yo he insistido que los compañeros, compañeras queden en libertad de apoyar a quien quieran. Porque yo mismo tengo apoyos en Morena. Entonces, si empezamos, porque somos un solo movimiento, y si empezamos a decir, la fuerza tiene que, nuestra compañera diputada, fuerza tiene... No es un asunto de la simpatía de cada quien. Institucionalmente, el PT, su estructura, está respaldando mi aspiración, y ellos han, yo agradezco, ellos han decidido que seré su propuesta. El partido, eso... está firme, pero en lo individual tú no debes, yo estoy convencido que no se debe obligar a nadie a apoyar a determinada aspiración en su momento, sino a quien quiera, cada quien quiera. Entonces yo no tengo problema, yo he insistido mucho que se deje en libertad a cada compañero afiliado, militante o dirigente de respaldar la precandidatura que en su momento más cercana esté a su corazón. ¿Cómo ve a las demás personas? Muy bien, son compañeros de primera. Muy bien, compañeros y compañera, tengo la mejor opinión de ellos, sin embargo creo que el perfil más de izquierda es el mío, que el más cercano al corazón de la gente soy yo. Y el 18 de marzo, por cierto, que estaban invitados a acompañarnos al Zócalo con el compañero presidente, yo creo que me va a ir muy bien ahí. El 27 no, perdón, no, yo soy hombre libre, pero estoy dentro de las aspirantes y... Fíjense lo que les voy a decir, ya lo he hecho públicamente muchas veces, sí, ahorita de lo que hay, chilaquilito, el huevo, lo que me recomiendes, hombre. Lo que me recomiendes. Y frutita antes, un platito de fruta. Se burlaban de mí, me andaban malmodeando. Se decían, ay, sí, el Noroña piensa que de carpita, ya ven que pone unos toldos, ay, sí, piensa que de carpita en carpita va a ganar. Yo les digo, de carpita en carpita me los voy a chingar, porque yo estoy yendo a todos lados, estoy yendo a los ejidos, a los pueblos, a las comunidades, a los barrios, a las colonias. Me dicen que vaya solo a los estados que concentran más población, a las poblaciones que concentran el 33%, pues no habría venido a Colima. Aquí él en algún momento me dijo, oye, Colima pues es un estado pequeño, pero no, yo voy a ir, claro. Claro que voy a... No, pues estoy diciéndolo, ya estás como los compañeros periodistas, tú, o sea, estoy diciendo lo mismo.
Justo estoy diciendo eso, que yo voy a todos lados, acabo de estar en la zona maya, acabo de estar, estuve en otro lugar. Ah, bueno, fui a Aguililla, en Michoacán, que Aguililla es chiquitito, pero es una zona que ha estado dominada por el narco mucho tiempo. Voy a todos lados. Una última para que me den chance a mí también de desayunar, sí, si no va a valer madre. Dale. Bueno, primero, no estoy cierto que los datos que tú digas sean verdaderos, porque voy a poner el ejemplo de homicidios, que es el dato más brutal que estás diciendo. No aparece Colima en los primeros 6 lugares. Primer lugar lo tiene Guanajuato, luego lo tiene Baja California, o sea, el primer lugar lo tiene Guanajuato, luego lo tiene Baja California, luego lo tiene Estado de México, luego lo tiene Michoacán, luego lo tiene Jalisco y luego Chihuahua. Si tú simpatizas con el PRI y el PAN, pues deberías reclamarle al alcalde, que es del PRI y del PAN, de la capital, ¿no? Por eso, no. Los responsables de la seguridad es el federal, el estatal y el municipal. Si no, ¿para qué jodidos queremos al alcalde? ¿No? Pues que no lo ahorremos, que renuncie y nos deje, porque la responsabilidad es nuestra nada más. Él no sirve para nada. O sea, la policía municipal sirve para traerte los cigarros, yo creo. No estoy justificando. Te estoy respondiendo desde hace rato y no te gustan mis respuestas y me interrumpes. Yo te escucho cada que me preguntas. Ya has preguntado varias veces y te estoy respondiendo todas las veces. Lo que no comparto es tu insidia. Lo que no comparto es tu posición de golpeteo. Y yo no he dicho en ningún momento que Colima no tenga un grave problema de seguridad. Solo dije que no está en los primeros 6 lugares como tú aseveras, con los datos oficiales. Claro que es un problema gravísimo. Claro que es un problema que tenemos que enfrentar, lo que nos corresponde a todos los niveles de gobierno. Y todos los días en la mañana el compañero presidente se reúne a las 6 de la mañana. Yo hoy cuando sonó el despertador lo primero que pienso es seguir durmiendo. Y él ya está trabajando, resolviendo los temas de seguridad. Y la derecha es tan intrigante que dice que es abrazos y no balazos. Y ahora que hubo una matanza en Tamaulipas, seguro fue con abrazos, ¿no? Y seguro en la mañana le pregunta, tú, secretario de la Marina, ¿cuántos abrazos dieron hoy? Tú, de la Guardia Nacional, ¿cuántos abrazos dieron hoy? Tú, del Ejército, ¿cuántos abrazos dieron hoy? Pues es evidente que eso no es lo que se hace. Y dije al principio, pero no se me quiere oír, que la violencia grave que vive el país es responsabilidad de los gobiernos anteriores, de Calderón, que bañó en sangre al país diciendo que estaba combatiendo al narco. Eso es lo grave y entra por una oreja y sale por la otra. Lo que tenemos es producto de eso. Y no hemos podido pacificar al país. Pero los resultados, aquí los tenemos, se han ido disminuyendo. Solo les compartiré este dato. Homicidios. En el gobierno de Salinas aumentaron 9.2. En el gobierno de Cedillo aumentaron 31.2. En el gobierno de Cabeza Hueca de Fox algo hizo bien porque solo aumentaron 1.6. En el gobierno de Calderón, usurpador, aumentaron 192.8. 192.8. En el gobierno de Peña aumentaron 59% y en el gobierno nuestro aumentaron 10%. Yo de cualquier manera creo que el Gabinete de Seguridad Federal debe estar viendo con atención el tema de Colima, que está en una situación muy delicada. Les agradezco mucho. Gracias. Que pasen buen día. Gracias, ahorita que me llegue, porque todavía no me llega a mí. No me habían dado ni café.